cuando teníamos el problema de pago de los compañeros alrededor del 15 de julio, lo estuvimos declarando con algunos de ustedes, donde bueno, pues iba a estar muy comprometido el inicio de ciclo. ¿Y por qué? Porque el número de compañeros encargados de despacho, interinos, frente a grupo es muy grande. Entonces, obviamente no sería un ciclo de inicio como debería ser y como sería lo óptimo y lo deseable, ¿no? ¿Es un hecho entonces que no van a iniciar clases? Sí, claro, no vamos a iniciar clases con todo aquel compañero al que le deben.